desde el corazón de Vallecas, Teleca, bueno, hace un frío que pela, una cosa de impresión. Hoy somos poquitos, hoy está con nosotros Ricardo, nuestro comentarista también, y hoy la persona con la que vamos a dialogar es un dirigente socialista de la Federación Madrileña, Juan Segovia, diputado en la Asamblea de Madrid, y bueno, dirigente, no sé si te ocupará algún cargo en algún órgano, pero bueno, hasta hace muy poco tiempo ha querido ser secretario general del Partido Socialista Obrero de Madrid, perdió las primarias y no sé si estamos. Y aquí estoy. Y aquí estamos. No, dirigente, bueno, soy diputado en la Asamblea, pero no ocupo en este momento ningún cargo en la Ejecutiva Regional. Oye, a ver si nos puedes aclarar, tú que eres del PSOE, lo de la pérdida de la brújula del PSOE, desde el Comité Federal que destituye y no se va a Sánchez, a partir de ese momento parece ser que lo que hay son bandazos, no está nada claro ni cómo se va a definir, y de hecho no hay nada claro de cara al Congreso. Bueno, hay una gestora que es la encargada de convocar el Congreso y de pilotar el partido hasta que llegue el Congreso. Esa gestora tomó junto con el Comité Federal, mejor dicho, lo tomó el Comité Federal, presidido por la gestora, la decisión de la abstención para que se desbloqueara la situación política en nuestro país, y desde entonces, pues, una situación por supuesto difícil es la que está llevando el día a día del partido, ¿no? Habrá no mucho tardar un Congreso Federal en el que no solo habrá que elegir una dirección política, habrá que hacer más cosas, habrá que modernizar el partido, habrá que repensar muchas de las cosas que llevamos haciendo incluso en lo interno de la misma manera durante 137 años y que a lo mejor hay que meterles una pensada, ¿no? Yo espero que todo eso lo hagamos en el próximo Congreso, y el próximo Congreso no está allá muy lejos. Va a tener que definir también sus políticas, empezar a redefinir, porque ahora parece que cada uno va por su lado, ¿no? El PSC ha habido problemas, hay también sanciones a los que no votaron lo que dijeron la gestora. Uh-huh. Hay otra versión, que también se puede haber reconocido el derecho a libertad de voto, pero también no tendría autoridad que necesita una dirección. Sí, decía el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que los socialistas debíamos ser en las instituciones un bloque de cemento, fuéramos muchos o pocos, un bloque, porque es verdad que la gente nos vota en bloque. Para representarla. A mí nadie me ha puesto en el Parlamento madrileño por ser Juan Segovia, que iba en el número 19 de una lista. Me han puesto porque hubo un partido que con su puño y la rosa en la papeleta decía: estos señores van a representar a quien vote al partido. Y por tanto yo, lo de la libertad de voto en general, no creo demasiado en ello, de acuerdo al sistema electoral que tenemos. Puede haber momentos más excepcionales, pero en cualquier caso, una investidura no me parecía uno de esos momentos en los que debe haber libertad. Antes de dar paso a Ricardo, te quería preguntar. Perdona un segundito. ¿Es verdad que hay dos sectores en el PSOE donde unos son más proclibles de podemizarse y otros son casi enemigos de Podemos? Un poco lo que decía Pablo Iglesias. Tampoco se diría. El Sánchez puesto. A Pedro Sánchez. Que decía que su gran error durante ese tiempo de gestión fue sobre todo criticar a Podemos y no acercarse más a ellos. ¿Eso es verdad que hay dos cuerpos? Bueno, yo sobre todo vi que era Podemos quien nos criticaba a nosotros y quien le criticaba a él permanentemente, llamándole de todo, ¿no? Llamaron indocumentado, dijeron que no valía, que no tenía talla, que era un títere, que no, que si acaso podía ser presidente por un golpe de suerte. En fin, era una humillación tras otra. Yo no vi a Pedro Sánchez criticar demasiado a Pablo Iglesias y a Podemos. Vi exactamente lo contrario, ¿no? Yo no quiero que el PSOE se podemice. Quiero que siga siendo lo que ha sido siempre, un partido transformador que ha cambiado nuestro país sin grandes alaracas, sin grandes discursos, sin estar todo el día haciendo cosas raras, ¿no? Trabajando por mejorar la vida de la gente, ¿no? Y para eso estamos, y creo que es donde tenemos que estar. Bueno, Ricardo, la tuya. Primero, muy buenas tardes. Ricardo, gracias por abrir una nueva temporada. Eres el primer invitado de esta nueva temporada. Dos preguntas relativamente breves y una poquito de más de calado. Una, llama un poco la atención los poderes que está teniendo esta gestora. Una gestora, por definición, pasa prácticamente desapercibida, dura poco y toma decisiones exclusivamente para montar el siguiente Congreso, por decirlo de alguna manera. Y esta, incluso por los documentos que hemos visto, llega a tener casi tantos poderes como la Ejecutiva Federal. Ha habido una delegación de poderes a la gestora muy llamativo, ¿no? Bueno, hay gestoras que han durado poco y otras que han durado algo más. Nosotros tenemos una tradición ya larga en la que ha habido muchas gestoras. Dimitió Joaquín Almunia y también hubo una gestora durante varios meses presidida. Que pasó desapercibida. En esta ocasión también el panorama político influye mucho, ¿no? La situación en la que se encuentra el país, la situación en la que ha quedado el partido, ¿no? Tan tocado electoralmente, con otra fuerza política a nuestra izquierda. La gestora está haciendo algo que yo comparto, y es
intentar que algunas de las decisiones que hay que tomar sobre el funcionamiento del partido las tomemos antes del próximo Congreso, para que no haya una nueva ejecutiva que condicione decisiones que creo que tienen que ser previas sobre nuestra organización interna. Porque si no, siempre acaba ocurriendo lo mismo, que el que llega al poder toma decisiones en el ámbito interno, siempre pensando también en su propia supervivencia y en su... Por lo cual, que una gestora que no tiene vocación de perpetuarse, sea quien pueda acometer ciertos cambios, a mí me parece que está bien. Y que sea quien los plantee y que sea quien nos pida que repensemos este partido y luego ya veremos quién lo gestiona, me parece bueno. Yo no soy crítico con la gestora, no compartí la decisión de la abstención, yo era de quienes pensaba que debíamos mantener nuestro voto en contra al PP, eso ya se resolvió y yo lo acato, porque además lo resolvió quien lo tenía que resolver, que era el Comité Federal, pero bueno, yo confío en Javier Fernández, creo que es un hombre sensato, yo tengo hacia él mucho respeto intelectual y la verdad es que me siento cómodo, aún por supuesto sabiendo que esto tiene que durar no mucho. En todo caso, y volviendo a la decisión de la abstención, una cosa es la decisión de permitir que el gobierno, que Rajoy, que el candidato, gobernara, y otra cosa es darle la totalidad de los votos del grupo. Quiero decir, con 11 votos, con que hubiera decidido la ejecutiva, presidida por la gestora, que se daban los votos precisos para que gobernase, el efecto hubiese sido el mismo. Sin embargo, hay quien dice que lo que hay es, se ha perdido la posibilidad de dar un mensaje a la población diciendo, le damos los 11 votos solo para que gobierne, pero todos los demás votamos en contra, nos abstenemos, que era lo preciso, y se ha perdido la oportunidad de dar ese voto o esa idea a la gente a cambio de dar un mensaje interno. Y es, este marrón, este cáliz nos lo tenemos que tomar todos. Esto de que vosotros aparezcáis como muy rojos, o muy majos, y yo, Susana, este, quedemos como carancho, esto no lo comemos todos, y todos se tienen que abstener, porque técnicamente con que se hubieran abstenido 11, 12, etc. Sí, pero a mí eso no me parecería muy serio, creo que un partido serio como el nuestro, si toma una decisión, no lo hace por la puerta de atrás. No, pero la decisión iba a permitir gobernar. Bien, pero si se no permite gobernar... No con un gesto además bueno, de, pero y todos de si se permite gobernar, a mí no me parece mal que se pida que todos los diputados se hagan eco de la decisión y por tanto actúen como un bloque de cemento. No me parece mal. Yo, probablemente si se hubiera decidido que solo hicieran 11, las voces nos habrían criticado. Las mismas voces que nos critican por eso habrían dicho otra cosa. No me parece mal. Y déjame dar ya la tercera, y es porque me llama mucho la atención... la paradoja de que el PSOE, en el peor de sus momentos, desde el punto de vista del número de votantes, de la audiencia electoral, e incluso desde el punto de vista interno, es decir, está muy... ¿Cómo puede estar en uno de los mejores momentos desde el punto de vista del poder territorial? Gobernando o cogobernando en tantas comunidades autónomas. Es una paradoja. Un PSOE con caída a plomo y deshaciéndose en algunos aspectos. Pues eso, todo el mundo dice que hay que hacer una reflexión muy profunda, etcétera. Pues sin embargo, está gobernando, me parece que 8 comunidades autónomas. Y cogobernando en otras dos, ¿no? País Vasco desde ayer ayer se firmó el pacto. ¿Cómo se entiende esa paradoja? Porque estamos en un nuevo país, ¿no? Porque antes para gobernar hacía falta obtener mayorías absolutas o quedarse cerca y ahora no. Ahora hay 4 fuerzas políticas y por tanto basta con ser capaces de articular gobiernos desde posiciones mayoritarias, ¿no? Dentro de que todo el mundo tiene minorías. Creo que solo hay una mayoría absoluta ahora mismo en España, que es la de Feijóo en Galicia. Solo. De todas formas, yo sí diferenciaría la situación del partido de la mitad para el sur de la mitad para el norte. Nosotros tenemos 3 comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde seguimos teniendo una fortaleza electoral muy importante, donde estamos en porcentajes, en algunos casos, de en torno al 30 y muchos%. Pero en franca caída, incluso en Andalucía. Bueno, en Andalucía hemos estado peor. El PP ha superado al PSOE... Sí, en las generales. Pero en las elecciones autonómicas, en la mitad del país, en la mitad sur del país, no tuvimos un mal resultado. Fue un resultado porcentualmente y en número de votos bueno. Y efectivamente en la mitad norte la cosa fue mucho peor, pero comunidades como Aragón o como Asturias se pudieron articular gobiernos con otras fuerzas, gobiernos en todo caso muy complicados. Estas fortalezas, ya la última, sí. Perdona, estas fortalezas no pueden ser al final un problema para el propio PSOE, me explico. El hecho de que
haya personas o grupos, yo no hablo de varones o varonesas, personas o grupos con mucho poder territorial, se puede convertir al final en un problema para que el PSOE se estructure de manera general. Es decir, parece que hay muchos varones y que, bueno, el otro día Chimo Puig decía, hombre, es lógico que los líderes surjan de los territorios, ¿no? Y hombre, los territorios donde más se gana y más liderazgo hay es más normal. Pero da la impresión de que rompe un poco con un PSOE que tenía poder territorial, pero que era marca España. Era marca España. Lo mismo en Barcelona que en Mérida, que en Sevilla, que en Segovia. Era un poco. Sin embargo, el poder territorial no puede tener un efecto disgregador o. Bueno, estoy de acuerdo con las dos cosas, tanto con lo que dice Chimo como con tu precaución, ¿no? Es decir, claro, puede romperse un discurso general y homogéneo en aras a que al final cada uno desde su territorio acabe diciendo incluso cosas contradictorias, ¿no? Yo tengo que reconoceros que he tenido una cierta evolución ideológica de ser muy comprensivo con los nacionalistas y con sus reivindicaciones y querer siempre pactar y atenuar las cosas hacia una posición más beligerante hacia ellos. No, pero me refería incluso a la hora de construir el PSOE, en un congreso, sí, pero, que, Ricardo, pero que los grupos se articulen en torno a sumas de comunidades más que a proyectos políticos. Sí, pero te lo digo porque al final creo que si algo ha roto un mensaje más homogéneo ha tenido que ver con que en determinados territorios nuestras federaciones han acabado enarbolando discursos filonacionalistas. Me parece que sí que habría que repensar un discurso general para España sin miedo a combatir posiciones excluyentes, que son en muchos casos las de nacionalistas, que lo que quieren es poner fronteras para quedarse con más derechos ellos de los que se quedan fuera, los que no están a ese lado de la frontera, y por tanto, repensando por un lado ese discurso y a mi juicio siendo contundentes con quienes quieren acabar con la igualdad y con la solidaridad de España, no tengo miedo a que haya determinados varones, o llámele como quieras, que tengan un especial predicamento, me parece lógico. Yo escucho más a quien gana elecciones que a quien las pierde, y escucho más a quien gobierna bien que a quien no ha gobernado en 25 años. Parece lógico, en democracia las referencias las dan los votos y la capacidad de ganar elecciones. Y Juan, yo quería preguntarte, superado ya la barrera que hemos estado casi un año y medio sin elecciones y estaba todo provisional, ahora ya no se puede dar más atrás, se ha hecho lo que se ha hecho. ¿Qué se puede hacer para que se note, desde el punto de vista ciudadano, que no es una nueva mayoría del PP? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo, esta semana hemos derogado la LOMCE, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Y yo me he sentido a gusto viendo que era mi partido quien al final llevaba al Congreso una iniciativa para tumbar una ley educativa muy injusta, ¿no? Pues creo que debemos coger esa carrerilla, ¿no? Hemos derogado la LOMCE esta semana, pero nos queda mucho que derogar, ¿no? La ley Mordaza, la reforma laboral. Bueno, yo quiero que mi partido aproveche la relación de fuerzas en el Congreso de los Diputados para ir deshaciendo tanto daño que ha ido haciendo el PP durante estos años. ¿Y eso es posible con los números que existen? En materia de educación ha sido posible. Hombre, esa era la ley en la que concitaba más la propia comunidad educativa, todas las comunidades autónomas, todas, sin excepción, incluida la del PP, pues yo creo que hasta ahí llegó la broma, porque Ciudadanos ha dicho que reforma laboral no la deshacen, que la ley Mordaza habría que modificarla, no derogarla en ningún caso. Quiere decir que hay cuatro o cinco temas candentes en la agenda que parece que sin el concurso de Ciudadanos va a ser muy, muy complicado, ¿no? Bueno, PP y Ciudadanos no suman para evitarlo, para evitar esos cambios, no sumaron para sacar adelante un gobierno, tampoco van a sumar para impedir algunas contrarreformas, ¿no? Las que se hicieron. Y en cualquier caso, me parece bien hablar con todo el mundo. Esto no se trata ahora de hacer un bloque con unos y frente a Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos también tiene sus razones. Me parece que es bueno que el Parlamento se convierta en lo que siempre ha debido ser, un lugar donde las cosas se discuten, se negocian y se acuerdan, ¿no? También con Ciudadanos, y habrá que ver qué ocurre con respecto a esa ley Mordaza en la que tenemos posiciones distintas, pero que entre todos debemos cambiar, ¿no? ¿Y es posible cambiar cosas que están sucediendo que son muy graves? Pues evidentemente está creciendo el empleo, pero está creciendo algo que antes nunca había existido, que eran pobres trabajadores. Gente que cobra un sueldo pero que no le da para vivir. Y luego, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista internacional, no es un problema solamente de España, es un problema de todo el mundo, el tema de los refugiados, las guerras,
la violencia, el odio, millones de personas desplazadas de un sitio a otro, en las fronteras aquí, en nuestras costas, si no son 40, son 100, son 200, España se ha comprometido a 16.000, no ha hecho más que 1.000. O sea, ¿qué se puede hacer de la política realmente para que la vida nuestra, y yo considero que la vida de los refugiados es vida nuestra, porque si los de allí lo pasan muy mal, van a querer venir de aquí? A querer lo que tenemos otros derechos, sanidad, salud, médicos, respeto, allí son objetos que los lanzan al mar. O sea, ¿todavía es posible hacer política con mayúsculas? Bueno, por un lado, y con respecto a lo que dices de los trabajadores pobres, creo que esa hoy lo hablaba con Matilde Fernández, he estado comiendo con ella, ¿no? Y hablábamos sobre estas cosas y precisamente coincidíamos en que si tiene que haber una seña de identidad de los socialistas, es esa, ¿no? Es la de la lucha por el empleo y el empleo digno. Y porque en este país haya trabajadores con derechos y trabajadores que trabajando contribuyan al bienestar de la sociedad, pero además puedan tener una vida digna, ¿no? Creo que por ahí tiene que ir nuestra principal preocupación. Por supuesto, por la defensa de los servicios públicos, pero también por esta, ¿no? Por la dignidad que da el trabajo a la gente y por pensar que no basta con una reforma laboral que ha llevado a esto, a enjuagar los números del gobierno que cada mes nos dice que crece el empleo, pero que al final no está consiguiendo mejorar la vida de la gente, porque es a base de trabajadores que siguen casi en la precariedad en la que estaban cuando no trabajaban, ¿no? Para mí ese es el objetivo fundamental. Si nos dicen, ¿qué queréis los socialistas esta legislatura, en los próximos años? Un país de trabajadores que tengan vidas dignas y que tengan trabajos que les hagan precisamente poder vivir, ¿no? Y luego... Y para un poquito, ayer también estaba con Matilde Fernández, que ahora está... la presidenta de ACNUR en España, y me decía el drama que está suponiendo, transformando todo, el tema de los refugiados. Es que está transformándolo todo. Y ella decía que, bueno, que no había querido meter prisa desde ACNUR al gobierno porque era provisional, pero claro, decía el gobierno de Zapatero, dice una cosa que está muy bien, que es iniciar el camino de algún día llegar al 0,7. Pero dice una cosa muy mal, que es cuando vino de crisis lo dejó en 0,0. Con lo cual significa que aquellos países como Líbano, países pequeñitos que están admitiendo a muchos refugiados, si no les llega la ayuda, va a ser un caos total. ¿Por qué la política de cooperación nunca ha sido importante en ningún gobierno? Porque no acabamos de tenerla interiorizada. Decía Olof Palme, cuando le preguntaron qué era ser socialdemócrata, que era fundamentalmente tres cosas: redistribución de la riqueza, servicios públicos de calidad y cooperación internacional. Creo que va de eso. Y al final la cooperación internacional parece siempre la hermana pobre, nunca mejor dicho, de las otras dos, porque en el fondo la gente a la que va dirigida no te vota. Y como no te vota, pues si recortas tampoco se te van a quejar ni a montarte una manifestación en la Moncloa diciendo... Pero creo que ese es un elemento de generosidad y de solidaridad fundamental para los socialistas. Y un gobierno socialista en eso... caso se da la circunstancia... Perdona, Ricardo, pero un gobierno socialista en eso creo que es en lo que verdaderamente da la talla. Que es justo en la ayuda a aquel que no te lo puede ni agradecer, ni siquiera electoral. Bueno, que Zapatero dio la talla, le había dado Felipe González más de lo que parece también. Y... Pero si tenemos, sin embargo, tenemos un ejemplo estupendo que ha sido el ofrecimiento real que hizo la Generalitat Valenciana, incluso con un acuerdo con Transmediterránea para trasladar y traer a refugiados, a un número determinado de refugiados. Y parece ser que es el gobierno quien está bloqueando esto, porque hay muchos ayuntamientos y muchas comunidades que están ofreciendo su aportación, pero como es una competencia estatal, la cooperación internacional, hasta que no articulen el gobierno esto, y yo creo que ahí detrás hay un tema eminentemente político, ¿no? Sí, es una competencia estatal, pero fíjate que creo que trasciende incluso, es una competencia europea. Sí. Y hay una Unión Europea que... Bueno, pero es que viendo lo que está haciendo la Unión Europea, claro, retirando barcos, claro, de salvamento... Y pagando a Turquía para que cree ahí campos de concentración. Estas son las cosas que hay que recordar cuando luego votamos en, claro, esas elecciones que parecen poca cosa europeas. Es que hay una mayoría de derechas... A la Turquía del golpe de Erdogan y de... Del amigo de Trump. ¿A qué hablar de Trump? ¿Crees que va a tener repercusiones importantes en Europa y en España todas las cosas que dijo en campaña este animal? Pues mira, que insultó a mujeres, a diferentes. Me decía un amigo el otro día, hombre, seguro que no es para tanto. Digo, me da igual ya lo que sea, porque solo el hecho de que alguien así pueda ganar unas elecciones es un símbolo tan de lo peor
tan de lo peor, ¿no? Yo no me he repuesto de ese, además lo estaba viendo ahí en la tele, aunque era de madrugada, y la verdad es que lo recuerdo como un trompazo, horror, como un trompazo, con auténtico horror, ¿no? Supongo que se moderará, entre otras cosas, porque es verdad que Estados Unidos es un sistema de muchos contrapesos, ¿no? Un presidente americano no tiene... Controla el Congreso y el Senado, ¿eh? Sí, pero no como aquí, porque allí cada diputado y cada senador se ha enfrentado a sus electores para estar allí. Por tanto, ahí no hay mayorías de cemento, ahí no hay disciplinas de voto. Ahí es muy habitual que un senador republicano le diga al presidente: por ahí no paso. Son varios los que la noche electoral sacaron su escaño y tenían peor cara probablemente que nosotros tres por la victoria de Trump, y dijeron: estoy muy contento por lo mío y muy disgustado por lo que ha ocurrido a nivel nacional. Senadores republicanos. Sí, por tanto, creo que hay contrapesos que no le permitirán, incluso aunque quisiera, que no lo sé, hacer las barbaridades que dijo que iba a hacer. Y si usted me recuerda demasiado a Berlusconi, sí, decía, sí, que no, sí, iba a llegar, sí, y llega un tío con un imperio... Ah, pero yo os digo una cosa, Ricardo, yo con el Brexit estaba seguro de que los ingleses no decidirían irse. Estuve en el referéndum de Colombia, no tenía ninguna duda de que el referéndum iba a salir. No tuve ninguna duda de que Trump tenía que perder las elecciones. Yo ya no digo nada. Claro. Nada. Tú, como Felipe González, no señalas nada porque sale perdiendo. Me decían el otro día: hombre, es difícil que gane Marine Le Pen porque es un sistema de doble vuelta y todos se miran contra ella. Yo no digo nada. Y bajando a la política más regional, más local, donde tú estás en el Parlamento de Madrid, ¿cómo está el Partido Socialista en Madrid? Porque lleváis así casi un siglo. En obras. En obras. Nunca os tenía idea sentar. Aquella gran época, don Joaquín Leguina. Claro, que se gobernaba. Mira, para sentarse hay que gobernar. Y hasta que no gobernemos la Comunidad de Madrid, no se asentará el partido. Porque inevitablemente los liderazgos que emergen, si luego no ganan elecciones, quedan muy deteriorados. Además es lógico incluso. Antes lo decíamos, ¿no? Yo me fijo y me gusta la gente que gana. Pero dejaron gobernar. ¿Cómo? Os dejaron gobernar. ¿Quién? Digo, de dentro de vuestro partido. Yo creo, le conozco personalmente desde hace 20 años. ¿A quién? Ángel Gabilondo. Yo creo que si hay algún dirigente en el Partido Socialista capaz de gobernar con Ciudadanos y con Podemos, hubiese sido él. Sin duda. Porque además, el Podemos de aquí de la Comunidad de Madrid, liderado, porque está liderado hasta el día de hoy, veremos qué pasa mañana, hubiese sido mucho más fácil. ¿Seguro? Es decir, que ahí sí hubiese habido esa posibilidad. Pero yo, cuando le he preguntado, yo siempre se lo dije directamente: ¿por qué no te adelantaste a Cifuentes y le dijiste a los ciudadanos: mira, los de Podemos y yo queremos negociar con vosotros? Y me da la impresión de que no le dejaron mucho. Yo creo que no quería Podemos. Yo creo que no quería Susana. Joder, yo creo que no quería Ciudadanos. Pero Ciudadanos ya contabais con la experiencia andaluza. A mí me dicen dirigentes de Ciudadanos que no querían apoyar un gobierno en el que estuviera Podemos. Que el problema no era apoyar a Gabilondo, sino tener que apoyar también a Podemos, que habría entrado al gobierno, lo habría apoyado desde fuera. Yo, de todas formas, creo que pero también os digo, yo creo que si Ciudadanos, sabiendo lo que sabe hoy, pudiera dar marcha atrás, habría apoyado a Ángel Gabilondo. Un año después, ¿tú crees? Creo que habrían apoyado a Ángel Gabilondo. Oye, como parece que lo de Podemos se está sentando, que no era una cosa de una primavera y que luego ya se iba con unas flores, ¿por qué tenéis tan mala relación? Ya sea con Sánchez, bueno, ahora os ponen de traidores, de canallas, de vendidos. ¿Por qué es esa mala relación? Las relaciones políticas no pueden ser sin llamar, sin insultar al otro. Oye, yo te voy a decir algo. ¿Cómo es la relación en los sitios donde ellos gobiernan y nosotros les apoyamos? Pero qué magnífica. En el Ayuntamiento de Madrid, en el de Valencia, en el de Cádiz, en La Coruña, donde es el PSOE quien apoya a Podemos o a sus marcas municipales, creo que está habiendo una lealtad exquisita por nuestra parte. Y que no ha salido nadie a decir: estos señores son lo peor o lo hacen fatal. O sea, nos estamos portando. Y creo que eso no es bidireccional. Donde han sido ellos quienes nos han apoyado a nosotros, en las comunidades autónomas, pues prácticamente no queda títere con cabeza de ese apoyo. En Extremadura nos han retirado el apoyo. En Aragón también. En Asturias ni se lo plantearon. En Andalucía tuvieron durante meses el gobierno parado por no hacer presidenta a la que había ganado las elecciones.
creo que nos estamos portando bastante mejor nosotros con ellos que ellos con nosotros. ¿Eso por qué se produce? En vez de decir, pues mira, la izquierda crece por un lado y por otro, coño, pues podemos tener cosas en común en muchos sitios. Porque en el fondo, Nino, yo creo que lo que quieren es acabar con nosotros. Ya no me quedaría, ¿no? Cuando dicen hay que acabar con el PP, yo lo que escucho es hay que acabar con el PSOE. E insisto, me parece que nosotros no estamos en eso. Sin embargo, hay muchas voces en el partido, algunas en el plano más sentimental, como Borrell, que dice, es que podemos estar nuestros hijos y nuestros nietos, a lo mejor es que tiene esa circunstancia. Y otros, por puro pragmatismo, entienden que el Partido Socialista se entiende con Podemos o no vuelve a gobernar. Si nosotros queremos entendernos con Podemos. Digo, en el Estado, porque en las comunidades está gobernando en algunas, con Podemos, en otras con Ciudadanos, pero efectivamente, con esa división del voto de la izquierda, centro-izquierda, izquierda, tal... Pero Ricardo, la tradición del PSOE siempre ha sido la de intentar entenderse con las fuerzas que estaban en la izquierda. El PSOE no ha tenido nunca a la izquierda... Bueno, depende. Nada. Y cuando tuvo la oportunidad de gobernar con la izquierda, y alternativamente con el nacionalismo catalán de derecha, que fue en 1994 el último tramo de la legislatura, Felipe González negoció con el nacionalismo de derecha, aprobó por cierto la reforma laboral, y dejó en el último trámite, en la última votación del Senado, la ley de huelga, la mejor ley de huelga de toda Europa, pactada por cierto con los sindicatos. Quiere decir que no siempre, el PSOE no ha tenido nunca la izquierda, nadie que le hiciera sombra. Y ahora, como dice Nino, está ese problema que se puede ver en términos, yo entiendo, tienen a comer terreno, es obvio. Son jóvenes, son nuevos, quieren asentarse en un terreno por otra parte que incluso supera al PSOE en ocasiones, o sea, que le pase por delante. Pero desde el punto de vista práctico, para vosotros y para Podemos, porque de estas peleas al final... el resultado es que gana el PP. En algún momento tendréis que empezar a decir, bueno, a estabilizar las líneas de defensa y a decir, esto hay que generar otra... Bueno, si no, yo no veo un horizonte... Nosotros durante estos casi 40 años de democracia sí hemos pactado con la izquierda en muchos sitios. Cuando hemos gobernado en Madrid ha sido con Izquierda Unida, hemos gobernado con el Partido Comunista mucho una tiempo. Legislatura y en los ayuntamientos con el Partido Comunista. En los ayuntamientos, con otras fuerzas de izquierdas, con el Bloque en Galicia, con la Xunta en Aragón, en fin. Hemos tenido capacidad de gobierno con distinta gente. El gobierno de Zapatero, tanto en la primera como en la segunda ocasión, estaba también apoyado por fuerzas de la izquierda. Izquierda Unida, por Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Por tanto, sí hemos tenido esa capacidad. Es verdad que nunca hemos tenido un bloque de izquierdas tan grande a nuestro lado como el que actualmente representa Podemos. Lo que ocurre es que ni siquiera con Podemos sumábamos. Y eso es lo que intentamos explicarles en dos ocasiones. No, si yo estoy pensando que al futuro, ¿no? Yo creo que en el pasado, por las circunstancias, todos los partidos han cometido errores y algunos gruesos. Pero Podemos también, ciertas declaraciones y ciertas posiciones absolutamente desproporcionadas, desde el sí, PSOE pero también... Claro, pero déjame, porque decía Borrell, tú me citas. Con todo menos con Podemos, porque las intervenciones que hemos oído en el Comité Federal del PSOE, de Susana, diciendo que con Podemos ni a por pipas, también era una línea roja. Bueno, yo no lo oí tampoco de una manera tan clara, ¿no? Se decía más bien con los independentistas, ¿no? Con los independentistas no, pero se estuvo intentando una negociación con Podemos, sobre todo la primera legislatura, que al final no llegó a buen puerto, porque a diferencia de lo que dice Borrell, ni siquiera con Podemos podíamos gobernar. No, es que ni siquiera PSOE más Podemos sumar. Pensando en el futuro. Entonces, a ver si va a ocurrir que es que ni siquiera los dos juntos suman. Y quien no tiene capacidad de tener algo de cintura es un Podemos que se negó rotundamente a que Ciudadanos también estuviera. Porque solo había posibilidad de un gobierno transversal, de un gobierno compuesto por tres fuerzas políticas, PSOE, Podemos, Ciudadanos. Y fue Podemos quien dijo, yo a eso no me sumo. Y si ustedes no se suman a eso, entonces no había otra posibilidad. Lo más cercano que tenemos en el Congreso de los Diputados, que va a ser un elemento básico, el presupuesto, del 2017. ¿Tú qué crees que debería hacer el PSOE? ¿Tratar de modificarlo para llevarse tajada, que en definitiva son reivindicaciones que ellos han defendido en las elecciones? ¿O hay que ir de nuevo, no es no?
Bueno, yo me mantengo en lo que ya dije, es que yo creo que nosotros no estamos para moderar o matizar lo que hace la derecha, estamos para que la derecha no gobierne. Pero ya está gobernando. Y ya está gobernando, sí, porque nos hemos abstenido, hemos mirado para otro lado, porque se decidió, me parece correcto, no estaba de acuerdo, pero me parece correcto, se decidió que no podíamos ir a unas terceras elecciones y que no había posibilidad de un gobierno alternativo, pero yo francamente creo que durante lo que dure esta legislatura tenemos que ser muy contundentes con el PP. Yo no soy partidario de negociar unos presupuestos con el PP. O sea, que vaticinas que va a ser cortita. No, no lo sé, yo hablo de mi opinión, no, no sé no, qué decidirán los parlamentarios. Al final es que no van a participar ellos. No. Bueno, yo digo que yo espero que no, bueno, ni siquiera lo sé, yo no formo parte del Congreso de los Diputados. ¿Cómo está el tema de la salud en la Comunidad de Madrid? El proceso de privatización, entre comillas, global, parece que se ha paralizado, pero sigue habiendo un run-run y de hecho tenemos hasta los laboratorios que analizan la sangre de los dedos, está privada, tal. Quiero decir, ¿cómo está ese proceso que pareció que fue una gran victoria, pero que... Lo fue. Lo que pasa es que después de esa victoria la derecha volvió a ganar las elecciones, esa fue la tristeza. ¿Y cuál es la posición que están manteniendo ahora? La que tú dices, yo tengo la sensación de que privatizar lo grande, ¿no? Los hospitales, los centros de salud, y no habiéndoles salido, ya no han tenido más remedio que pagar esa privatización, porque lo consiguieron los ciudadanos, en la calle y en los tribunales. No, y los profesionales, ¿eh? Sí, que también los ciudadanos. No, pero quiero decir, a diferencia, es que no lo hemos valorado suficientemente. Yo es que tengo un familiar que es... Yo soy hijo de médico, ¿no? Y ya, pero es que los que hicieron huelga eran ellos, que ya no podían más, ¿eh? Es verdad. La paga, eso fue una comunidad donde mucha pasta en defender lo público. Sí, yo además eso lo tengo grabado absolutamente porque me pareció una hazaña. Lo hacían por nosotros. Parar a un gobierno que tenía una mayoría absolutísima y que los profesionales médicos perdieran sueldo, y lo hicieran defendiendo un servicio público tan importante como ese, a mí me pareció emocionante, ¿no? Y es verdad que una vez que la derecha no ha podido seguir para adelante porque se ha plantado contra una sociedad que le ha dicho no, lo que están intentando es lo que tú dices, ir privatizando lo pequeñito, lo que se nota menos. Y en eso además Ciudadanos no pondrá demasiada Ciudadanos. Pero también es cierto que coincidís muchísimas veces Ciudadanos, PSOE y Podemos. La mayoría. La mayoría de las veces. La mayoría. Sí, no tanto en esto, en lo que efectivamente... Pero en muchísimas cosas. Pero en la mayoría, sí. Yo cada vez que coincidimos digo lo mismo. Pues podíamos estar gobernando con Ángel Gabilondo de presidente. Sí. No esa es la cuestión. Empleo. Ha llegado la comunidad a un acuerdo con los sindicatos. Yo personalmente me parece... los he analizado y me parece un poco migajas, pero bueno, lo negocio al sindicato, que lo gestione algo, siempre será interesante, pero ¿siguen de mantener los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Que siga el mercado funcionando y si no, y las ETTs? No. Nosotros tenemos a una durísima portavoz de empleo, María José Navarro, ¿no? Que en la asamblea no hay pleno que no diga esto, ¿no? y que no pida la vuelta pues a lo que en esta comunidad se ha ido perdiendo, ¿no? Desde políticas activas de empleo hasta una red de empleo, ¿no? de oficinas de empleo, de donde proviene ella, por cierto. Bueno, es que estar en la oposición... No, la propia agencia, la agencia de empleo de la Comunidad de Madrid la desmantelaron. Lo dejaron en dos secretarías, una en economía y una diferencia cuando la es absoluta y cuando no hay ninguna diferencia. Sí la hay, pero menos de la que nos gustaría. De lo que hay diferencias entre gobernar o no. Ah, claro, eso está. Y estos señores con todas sus dificultades están gobernando. Claro, pero yo sigo defendiendo que yo prefiero que no gobierne Rajoy, pero prefiero que tenga 150 apoyos que no 180. Sin duda. ¿Por qué? Pues porque va a tener que requerir de los demás y aunque él gobierna. Y si al final se ve imposibilitado porque tiene todo el mundo en contra, tendrá que convocar unas elecciones. Sin duda, es verdad que el gobierno se modera, que ya no se atreven a tener las actitudes que tenían antes, que pierden muchas votaciones, por cierto, la mayoría no vinculantes, las PNLs, las proposiciones no de ley no son vinculantes y el gobierno no se suele dar por aludido. Pero bueno, efectivamente las cosas han cambiado, no tanto como nos gustarían, y Ciudadanos, con quienes muchas veces coincidimos, para cosas relacionadas con el empleo, desgraciadamente es un buen aliado de la derecha. En todo caso, ojo, insisto, porque tenemos unos presupuestos. Soy presidente de la Comisión de Presupuestos. Esa es la última pregunta que... Tenemos unos presupuestos a la vuelta de la esquina muy complicados para la derecha, con una diputada autonómica que está de baja desde hace algunos meses, que ha dicho que no tiene ninguna intención de ir al Pleno y que de no ir
motivaría un empate que haría que los presupuestos decaigan. No hay voto de calidad en estos casos. No hay voto de calidad. Ante el empate, la iniciativa decae. Y en este caso, la iniciativa es nada menos que la ley de presupuestos. Y por abrogarlos sería una pérdida absoluta, porque tendríamos todo el dinero del 2016. Sería una deslegitimación del gobierno de Cifuentes enorme. Ella misma parece que ha amagado con que convocaría elecciones. Esta es la cosa. Por una diputada suya. Eso dice ella. Y a ver si va a resultar que nos llevan a todos a unas nuevas elecciones. Bueno, pues hace unos meses hubo, y con esto terminamos, con puro cotilleo, hubo un rumor de que se estaba negociando. Incluso fue causa de crisis en Podemos que se estaba negociando una moción de censura. A ver si os animáis. A mí no me gustaría hacer una moción de censura apoyándonos en que una diputada está de mano. No. A mí me gustaría... Por ocasión, pero no. Estáis viendo que hay mucha materia gris común. Yo no hay día que no le diga a Ciudadanos que estamos a tiempo de una moción de censura. A eso me refiero. Que con la experiencia que estáis adquiriendo de proposición... Absolutamente. Con ocasión de, no por causa. Absolutamente. Bueno, pues, creo que lo mejor que podía pasarle a esta Comunidad de Madrid es que Podemos, Ciudadanos y el PSOE se pusieran de acuerdo, iniciaran una experiencia inédita en España de gobernar las tres fuerzas políticas con un independiente al frente, que es un tío de un prestigio enorme, ¿no? Y vuelvo a decir que si hay alguien que puede conseguir en España... No renuncio a que lo consiga. Creo que soy más optimista yo que él mismo con esa posibilidad. Bueno, pues con tu ayuda y con la de Nino volveremos a traerle, como le trajimos en la anterior temporada. Cuando queráis. Y apretaremos para que... Muchas gracias, reiteramos, el primer día que era, y además, como dice Nino, en las circunstancias aquí inhóspitas, hay que agradecerle especialmente al invitado que haya venido. Muchas gracias, nos seguimos viendo. A vosotros, si lo queráis.